Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Dácalo y vuelvo con un poquito más de Palia. Estuvimos el otro día haciendo el directo con un poquito de gameplay de primeros pasos, iniciando la historia. Espero que os haya gustado. Hoy os traigo algunos consejitos de dentro del juego, que ya sabéis que está ya lanzado para poder jugar en PC y próximamente en Nintendo Switch. Esto no es un juego de móvil, que me lo habéis preguntado mucho. Y os traigo varios consejos de cómo ganar dinero, viaje rápido, la tienda de venta, minerales, un par de cositas que me han parecido interesantes y que he ido aprendiendo fuera de directo jugando un poquito más, ¿vale? Y vamos un poquito al lío. Para ganar dinero, principalmente, hay que cazar este tipo de ciervos, ¿vale? Veréis que yo tengo una flecha que es la flecha común, que la desbloqueas un poquito más avanzado a la historia. Y de un tiro se mata el ciervo, ¿vale? Cuando empezamos con una flecha estándar, muy, muy sencillita, que nos regalan, ¿vale? Veis aquí la zona en la que yo he estado cazando, que salen por doquier, o sea, salen por todos los lados los ciervos. Aquí veréis otra vez que de un tiro lo mato. Vosotros con la flecha principal matáis de dos flechazos, ¿vale? ¿Cuál es el problema? Que cuando le pegas el primer flechazo, echa a correr. Pero bueno, una vez desbloqueéis esta flecha, os venís aquí a farmear ciervos de estos. Y en un momento os llenáis la mochila y os vais a la tienda a vender. Vale, veis aquí recogiendo que es un momento. Es súper útil para la hora de farmear. Luego, ¿dónde está la tienda? Veis aquí en el mapa General Store. Os amplío un poquito. En General Store, que está aquí en el mapa, podemos ir a vender todo el producto, ¿vale? Os enseño la tienda desde fuera para que la veáis bien. Es esta del molino con colorainas y tal. Parece que hay unos limones en la puerta. Y aquí veréis que tengo 529, 776, 819 en nada, en minutos, o sea. Y luego vendí un par de cosas más que tenía por ahí extra, como la carne. Me fui a 1040, ¿vale? Y esta es la tienda, desde fuera. Luego, súper importante, ¿qué hacer con el oro? Lo primero, ¿vale? En la misma tienda, en General Store, cuando entráis, de cara está la caja, pero a la izquierda hay una mochila. Si la compramos por 500 de oro, que con la manera que os he enseñado es muy fácil de conseguir, le damos y de dos slots que teníamos, nos plantamos en tres. Vale, eso significa que podemos lootear, farmear, acaparar lo que queramos. Muchísimo más cosas, ¿vale? No afecta la carga a la que llevamos. Y es eso, son 500 de oro, que de la manera que os acabo de enseñar es un momento, ¿vale? Os vuelvo a enseñar dónde está la tienda por si no ha quedado claro, es en el centro del pueblo. Luego, por otro lado, que os quiero enseñar una cosa que a mí se me pasó al principio del farmeo. Cuando encontréis este tipo de piedras que vamos a ver ahora aquí en el vídeo, de hecho os lo voy a poner un poquito en bucle, son estas piedras que tienen como algo marroncito encima, picarlas siempre. Pero siempre que os encontréis este tipo de piedras al principio, picarlas, porque nos dan el mineral de cobre, que más adelante en el modo historia nos va a valer para hacer las flechas con las que cazamos los ciervos, ¿vale? Necesitaríamos 5 piezas de cobre para hacer un lingote de cobre, y con un lingote de cobre hacer 5 flechas de las que utilizas para matar a los bichitos estos, a los ciervos, ¿vale? Entonces, muy recomendable que siempre que las encontréis las farmeéis. No sé si ahora mismo si hay alguna zona especial donde salgan estas piedras. Yo las encuentro aleatoria, así que farmear siempre. Luego también, esto me lo vi en un vídeo y os lo voy a enseñar, que es el viaje rápido a casa. Hay una manera de hacer un viaje express desde donde estemos a casa. Si os fijáis, estamos aquí y nuestra casa está allí. Deberíamos ir pues corriendo. Pues arriba a la derecha pone un volver a casa, ¿vale? Esa de esto lo podemos utilizar una vez y nos lleva automáticamente, bueno, la pantalla de carga de siempre, como si entramos por la valla de casa de nuestra zona
de nuestra casa. No, una vez carga, entramos en... Ya estamos en casa directamente. Sí que tiene una pequeña pega esto, que no lo podemos utilizar siempre. Como estaréis viendo ahora en pantalla, tiene un pequeño cooldown, ¿vale? En mi caso me pone 5 minutos. Entonces, podemos utilizarlo cada X rato. No me he fijado bien cuánto tiempo. No sé si es una vez cada 15 minutos que lo podemos usar, pero también lo grabé eso para que vierais el cooldown. Y nada, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadmelo en los comentarios. Y no lo he dicho antes, pero suscribiros, dejar un like, comentar, compartir. Y ya sabéis que me ayudáis mucho con el algoritmo de YouTube. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.